Bueno, Andrés, vamos a hablar de los 12 años que has estado en la Federación, en la Selección Española de Fútbol. Pero quería empezar un poco antes, un poco por el origen de todo, que el origen de todo, al fin y al cabo, y donde empezamos a conocerte, el gran público no, pero por lo menos los que estábamos muy cerca del fútbol base, empezamos a conocerte en Brunete, en torneo de que ibas con el Albacete. De Exacto. un recuerdo bonito de esa época, ¿no? Pues sí, un recuerdo que me marcó y también sobre todo para nosotros, chavales de 12 años, pues era nuestra primera vez que salíamos un poco fuera de lo que era Albacete. Fueron momentos difíciles porque al final yo lo veía, sí que el fútbol era lo que más me gustaba, mi pasión, pero yo lo veía pues separarme de mi familia Claro. y para todo fue complicado. Desde mi punto de vista y también desde el punto de vista de mis padres y mi hermana, que Claro. eran los que se quedaban allí. Con 12, yo quieras o no, en el pueblo siempre estás con tu familia, los Ya. cuatro amigos en la pista del cole, por la calle. Claro, vienes a Barcelona con la magnitud que tiene todo, pero bueno, al final Yo fuerza y recuerdo, coraje. tú debutas, hablando de debut, debutas con la selección en Albacete, curiosamente, sería una Exacto. casualidad, me imagino. Sí, una casualidad porque de hecho yo en el periodo previo al Mundial del 2006 no voy a ningún partido. Entonces Luis me mete en la convocatoria Casi a última hora. de los definitivos y dio la casualidad de que normalmente hay dos partidos antes de ir a la competición y dio la casualidad que fue en Albacete y también hemos pillado la época buena. Y has jugado muchos partidos, 131, pero se me hacen pocos en comparación con los 12 años, Sí, aunque bueno. no creo que fuera tu objetivo principal. No, tú no has ¿El sido de los récord de que ibas partido? del récord de partido. No, no. Bueno, sí que 100 es una cifra muy, muy, muy bonita de ver, por ejemplo, pero más que la cifra, al final son los años, el estar siempre llamado, el estar siempre a un nivel alto para ir a la selección. Y al final, pues el tiempo sí que me he perdido partidos por lesión, pero bueno, como todos. Yo creo que en mi época y posteriores hemos tenido muchos complejos, complejos en relación a otros países, y ahora nos hemos dado cuenta que tenemos las mismas virtudes, que físicamente no tenemos que envidiar nada a nadie, ni técnicamente. Incluso yo diría que se ha llegado un poco a ser homogéneo en los entrenamientos. Los entrenadores casi todos, no digo que no haya diferencias de unos a otros, pero más en cosas personales que en el conjunto del entrenamiento es muy parecido de unos a otros. Sí, bueno, es que al final, pues el fútbol yo creo que es igual en todos los sitios o se intenta, ¿no? Luego cada uno tiene sus características, pero ni mucho menos envidiar a nadie o ninguna selección. Y eso, pues al final también todo evoluciona muy rápido y todas las cosas pues tienen muchísima importancia. Yo tengo la imagen de cuando llegábamos para empezar un entrenamiento, pues normalmente, bueno, pues llegan allí, se sientan en el banquillo, empiezan a hablar, y yo siempre me gustaba, pues cuando ibas tú o iba Xavi y cogía un balón del este, que hay entrenador, no toquéis los balones, no toquéis los balones. Y yo cuando empezabais a tocar el balón, no jugar un rondo, sino a No, tocar el hacer balón, pases, sí. pa, 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 pa. Y yo decía, yo me gustaba verlo, nada más disfrutaba, iba a decir una barbaridad, pero es que disfrutaba de ver tocar el balón. Y sin embargo decía, coño, los que son los mejores, los que mejor tocan el balón, son los que todos los días, como si sintierais placer de dar a De la darle, pelota. sí. Bueno, es Y hay una. otros que a lo mejor lo necesitaban más y no se ponían allí dentro con vosotros, ¿sabes? ¿Es verdad o no? Sí. Pero bueno, al final es que es lo que hemos hecho Sí. toda la vida. O sea, sales a entrenar y ves ahí un balón y ya, Claro, ¿no? claro. Te apetece tocarlo. Nos poníamos también con Busi, con la gente que estábamos, bueno, que lo hacíamos aquí en Sí, Barcelona es y verdad. bueno, hasta que el míster decía Hombre, empezamos, empezar. pues. Yo sabía que cuando
jugabas en la banda, estabas más incómodo, no porque estuvieras incómodo, no porque no tuvieras soluciones para jugar ahí, sino porque te gustaba más estar en el cogollo del partido, de influir más en el campo e influir más en el equipo, desde dentro. Y en la banda tienes que estar con una paciencia mayor para esperar que te lo dieran a ti. Exacto. Pero es verdad que yo muchas veces visibilizaba como que tú recibías ahí en esa parte del campo y era una zona decisiva para... Y yo no sé si te lo diría, pero yo creo que hablamos de esto, de encarar, porque era... ahí era una posición imparable para ti, casi más decisiva que en el otro... Pues yo me considero un jugador de ataque, ¿no? De los últimos metros, de tres cuartos, y enganchar el balón en esa posición, pues es un espectáculo, y sobre todo cuando tú te encuentras bien y con esa fuerza para hacerlo. Por el Mundial lo ganamos así. A mí me gusta decir que, y eso que yo no abusaba mucho de decirlo, de las tres P's. Las tres P's, cuando tú no tienes el balón, tienes que presionar. Cuando lo tienes, tienes la posesión, es la segunda P. Pero claro, sin tener profundidad no nos vale nada, por mucho que presionemos, más arriba o más abajo. Si no tienes posesión del balón y si luego no tienes profundidad... Bueno, al final... sí que las características de los jugadores te marcan un poco el estilo o lo que quieres hacer. Sobre todo los centrocampistas. Pero al final son los espacios, ¿no? Entonces, pues bueno, si tienes a Jordi Alba de lateral izquierdo y no ocupa el espacio que a lo mejor deja el extremo que se mete dentro, pues no vas a tener profundidad. Al final es una cuestión de ocupar los espacios. En el 2012, por ejemplo, en la Eurocopa, pasaba exactamente eso. Yo jugaba en esa posición y la compenetración que tenía muchas veces con Jordi era perfecta. Entonces, pues no hemos jugado sin delantero centro muchas veces y hemos seguido teniendo profundidad. Al final es una la clave de cuestión de los espacios. Es adaptarse también a las condiciones de los que tienes alrededor. Sí, al final es el equilibrio de los jugadores, y el fútbol pues realmente es bonito por eso, porque no por tener 70 de posesión vas a ganar o por no tener 30 de posesión vas a ganar. Al final pues cada uno utiliza sus armas, lo importante es que cada uno se identifique y haga realmente lo que siente. Tú cuando, si tuvieras que pensar en un momento, decir el mejor momento de la selección, ya se va a decir el Mundial, el gol de que metí, pero ¿cuál es la sensación de ese día que digas, hemos sido un equipo, hemos jugado bien? No, para mí, hombre, evidentemente que el Campeonato del Mundo fue increíble, pero para mí la Eurocopa del 2012 yo la recuerdo como el mejor campeonato. ¿Y el peor? ¿Ha sido un momento así más incómodo? Yo te voy a decir el mío. ¿El tuyo cuál ha sido? Brasil. Bueno, Brasil. Podría decir Rusia, que fue mi despedida y no la mejor. Sí. Pero así como decir, hostia, en Brasil, no sé, yo creo que teníamos muchas esperanzas en eso, pero no hicimos. ¿Sabes cuál fue el peor día que yo me he pasado con la selección? El descanso del día de Holanda. El descanso el día de Holanda. Que íbamos ganando 1-0, antes de, al minuto de terminar el partido, nos marca el gol Van Persie, ¿verdad? Y con el 1-1 llegamos al vestuario y yo noté como si fuéramos perdiendo, como una derrota, que no teníamos nada que hacer. Al fin y al cabo era empezar un campeonato con un empate, pues no era un mal partido. Lo recuerdo así como que ese el gol... el peor momento, oye. Como que ese gol fuese un... Incluso, realmente no era un... Incluso quiero recordar a algún jugador, que ya entre... hablo de tu liderazgo, que es un liderazgo más silencioso, más de mirar, más de no de un jugador que da muchas voces, pero recuerdo hasta unas palabras, me parece que fue de Iker Casillas un momentín antes de salir, cuando yo había acabado de hablar en el descanso, incidiendo que no se le ha perdido nada. Empate, sí. Exacto. No, pero sí, para mí fue el peor día.
Luego es verdad que ya más duro Chile, que luego nos dejaba sin posibilidades de nada, pero fíjate, entre esos días desde Chile a Australia, ¿no? Sí, fueron 3 días muy malos y muy buenos. Fíjate, muy buenos porque cuando se pierde es cuando se ve la... yo tomé decisiones seguramente equivocadas, y, en fin, pero que salimos un equipo que jugó hasta el último minuto del campeonato del mundo, como debe de ser, contra Australia, que era el peor momento de los que habíamos pasado. Sí, fue una sensación rara, sí, realmente, porque, pues bueno, incluso contra Chile, pues si ganábamos, seguíamos teniendo opciones, claro. Y la sensación era, ¿no?, de que en ese descanso o en ese primer partido habíamos quedado abatidos. Pero el recuerdo de los 12 años ha sido, aparte del amargor un poco del último momento de Rusia, sí, pero bueno, no, que yo creo, bueno, que lo tienes ya que tomar con un cierta... Sí, no, me duró, pues, me duró lo que me, claro, tuvo que durar. Al final no te puedes quedar con un... Porque un al final, si le pudieras decir algo al entrenador que te tuvo durante 8 años, ¿qué le dirías, aparte de 8 años de convivencia? Porque al fin y al cabo, yo creo que tuvimos buena convivencia, que en líneas generales lo que un entrenador debe de procurar es que las relaciones humanas se desarrollen y se establezcan bien, se desarrollen bien, y que tengamos y que seamos un equipo, ¿verdad? Que eso es lo que importa. No, yo, ¿qué le voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Mejor de tú, mejor de tú. Lo disfruté como un niño. Al final, para un jugador ir a la selección y vivir lo que viví fue, sí, fue mágico, y lo recordaré siempre, y no solo los campeonatos, sino el día a día, sí, la convivencia que teníamos. Sí.